で、まあ、本当にベティスのサッカーっていうものに自分は魅力を感じて、もちろんメンディレアルのサッカーもすごく好きでしたし、あの人に成長させてもらったとすごく感謝してますけど、自分のサッカー人生を考えた中でもう30年になりますし、ラストの海外での移籍ということで、まだ分かんないですけど、そういう覚悟で、チャレンジしてみたいなというか、こういうサッカーをやってみたいなっていうふうに、思いました。La presentación de Inui, ha estado muy atento el compañero del Desmarque Sevilla, Gabriel Galán, que está nuevamente por aquí. Hola de nuevo. Hola. Hoy me pagará más que ayer, ¿no? Sí. Ha habido gran expectación para ver a Inui en el Coliseo Verde y Blanco. De hecho, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Las colas a la entrada en esa parte del arco oficial del futbolista japonés, que ya tuvo su primera presentación en Japón y que ahora la vive en el estadio del Betis. No ha sido como en la presentación de William Carvalho, en la que acudieron unos 6.000 aficionados del Betis, pero más o menos como se han colocado en la misma zona y arriba o abajo han faltado un par de graditas, unos 4.000 aficionados del Betis han podido estar hoy en la presentación de Takashi Inui. Un fichaje que a lo mejor no es de relumbrón internacional, pero que en el beticismo está causando una gran expectación. Pasión bética por Inui, como hemos titulado hoy en la web. Un futbolista que le encanta a y si las lesiones respetan, claro está, va a tener un papel fundamental en este Betis europeo de la temporada 18-19. Pues sí, y un futbolista también que a nivel de club también resulta interesante por el hecho de abrir un mercado desconocido hasta ahora por el Betis, no tenía jugadores japoneses y ahora pues tiene la oportunidad, ¿no?, de abrirse también y darse a conocer en otro continente distinto, ¿no?, en Asia. Lo ha explicado el vicepresidente José Miguel López Catalán, que además de, o sobre todo, por ser un fichaje de un futbolista de enorme calidad, también tiene muy en cuenta en el Betis que puede, digamos, expandir la marca Betis a nivel internacional, sobre todo en Japón, donde muy interesante para tener ingresos que a su vez repercutan después en fichaje de futbolistas, que mejoren también la audiencia en la televisión, que eso también te da un plus económico cada temporada. Digamos que el fichaje de Takashi Inui no es solamente un fichaje deportivo. Sí, por ejemplo, pero tampoco es como sabía hace unos años, voy a fichar para abrirme el mercado en Japón y venía alguien que no sabía ni del balón. Oye, por lo que hemos visto en esta última temporada en el Eibar, estos últimos años en el Eibar y sobre todo en el Mundial de Rusia, futbolista que al Betis le va a aportar cosas distintas. Quiero decir que es un futbolista muy válido y además el Betis pues tiene también esa posibilidad. Por ejemplo, el caso de Guardado, un jugador que le ha aportado mucho al Betis y que además es un verdadero icono en su país, ¿no? Y también le sirve al Betis para expandir su marca. Perdón, Chema, también ha abierto el Betis, digamos, allí un destino especial para los aficionados mexicanos que puedan convertirse en aficionados del Betis. También lo hizo con Costa Rica, con Joel Campbell, aunque ya esta temporada no va a continuar, salvo que intente repescarlo a final del mercado de verano. Y la idea con Takashi Inui es hacer lo mismo en Japón. No sé si tendrá también alguna, digamos, vamos a decirlo, que no se enfade nadie, que se pueda favorecer más de una persona de que Takashi Inui esté en el Betis con esto del mundo del fútbol, las relaciones y demás, que sí. Yo tengo esto y a lo mejor es más fácil que en Japón me puedan ayudar. Y no viene mal, ¿no? No viene mal este tipo de cosas, no lo viene es mal. Es que se enfada la gente. Sí. Ha hablado Serra Ferrer también en la rueda de prensa. Nos metemos ahora en tema fichajes. Hay un nombre del que venimos hablando los últimos días, aquí en el Desmarque Live, que es el de Martín Montoya, el jugador del Valencia. Ha hablado Serra Ferrer, el vicepresidente deportivo, en rueda de prensa, y ha dicho esto sobre Martín Montoya. Se encuentra muy bien, con mucha ilusión, por lo tanto, juntamente con Loren, Sergio León, Tony Sanabria y Alex Alegría, son los cuatro puntas referentes.
no es que estemos cerrados, porque nunca en el fútbol puedes decir mañana no sabes lo que vas a hacer. Por lo tanto, estamos contentos, estamos satisfechos y no pensamos en esto ahora. Yo pues lo mismo que le he dicho, Montoya es un jugador de Valencia y es evidente que es un jugador que ya conoce al Betis por haber estado en una etapa anterior, que el jugador se adaptó muy bien, se sintió muy a gusto. El Betis también tiene unos recuerdos y unas sensaciones positivas, pero más allá de esto, pues no hemos podido avanzar hasta el momento. Bueno, las palabras de Lorenzo Serra Ferrer sobre Martín Montoya. Bueno, yo puedo decir por la... Alguna pincelada ha dejado, que el chico estuvo en el Betis, que conoce el Betis, pero que haya sido jugador del Valencia, tampoco se ha mojado mucho más. Fuentes que domino en ambos clubes, también en el Valencia, no ha mentido Lorenzo Serra Ferrer. Es lo que yo tenía entendido, que ahora mismo la negociación está parada, estancada, porque el Valencia pide 8 millones de euros, que por lo que ha comprado a Pichini al Sporting de Lisboa, y el Betis lógicamente no está dispuesto a llegar como mucho a la mitad de esa cantidad, y ahí el acuerdo con el futbolista sí parece más factible en lo económico, en lo deportivo y también en lo sentimental, aunque bien es cierto que Marcelino García Toral no es que vea a Martín Montoya un futbolista rechazado y que tenga que salir sí o sí. Entre él o eso, uno de los dos saldrá, o incluso los dos, pero no significa que tenga que Martín Montoya tenga que abandonar el Valencia de forma rotunda este mismo verano. Con lo cual no es tan sencilla la operación y habrá que llegar a puntos de encuentro. También más nombres en esa rueda de prensa, por ejemplo, el de Joao Mario, futbolista del Inter, portugués, también ha estado en el Mundial, al igual que William Carballo. Bueno, un futbolista interesante, evidentemente, pero del que, si cabe, pues Serra Ferrer ha sido todavía más frío en la respuesta, ¿no? Si con Montoya ha dicho que había efectivamente algún indicativo, ¿no? Por el hecho de que haya estado en el Betis, de que conozca el club, de que el club también le conozca a él, con Joao Mario directamente ha dicho que es futbolista del Inter. Sí, lo malo de Don Lorenzo Serra Ferrer en este tema de Joao Mario es que hace un par de días sí habló para medio de comunicación italiano y ahí sí comentó que Joao Mario es un futbolista del agrado del Betis. No es que dijera que lo van a fichar, pero sí dejó algunas pinceladas de que gusta. Lo que yo manejo es que el Betis ha presentado una oferta de cesión por Joao Mario y directamente el Inter de Milán la ha rechazado, porque el objetivo es venderlo a ser posible a la Premier, donde es un mercado que pueda pagar unos 30 millones de euros por el futbolista portugués, una cantidad que ahora mismo y después del desembolso por William Carballo es desorbitada en el Betis. Le piden a Serra Ferrer, muchos aficionados, un debate también en redes sociales, que es muy típico de estas fechas, ¿no? La gente por redes sociales pide y se cabrea y, en fin, y luego cuando llegan dos fichajes, pasan en Sevilla, pasan en el Betis, cuando llegan dos fichajes todo magnífico. Te llaman mini periodista, te llaman otro. Vino... Pues en el Betis está abierto el debate de la necesidad de un atacante. Ayer hablábamos de una joven promesa del Olympique de Lyon, Maolida. Y bueno, ¿el por qué? Bueno, Loren está en un gran momento, pero es que a día de hoy es el 9 del Betis. Quiero decir, Sergio León de momento parece que no, la pretemporada no está dejando demasiadas buenas sensaciones, y el tema de Sanabria se puede convertir en un problema por el asunto de las lesiones. Aquí me imagino que Lorenzo Serra Ferrer no puede contar toda la verdad o todo lo que le puede estar pasando a Tony Sanabria, que sigue con molestias en la rodilla, la que ya se tuvo que operar la pasada temporada y estar cerca de 5 meses de baja. Es un futbolista muy propenso a las lesiones y en el Betis no tienen claro que pueda ser un futbolista válido desde la jornada 1 hasta la 38, contando también los partidos en Europa y los que pueda jugar en la Copa del Rey. Como está previsto que Alex Alegría pueda salir también en este mercado de invierno, al final se van a quedar Quique Setién con dos delanteros, con Sergio León y con Loren Morón.
Lo que pasa es que Quique Setién la temporada atrás contaba con Campbell, contaba con Tello, contaba incluso con más Joaquín, alternativas. Más alternativas. Jugaba con dos y adaptaba ahí a alguno de estos futbolistas. Y habrá que ver si finalmente el Betis se decide a cometer un... porque me imagino que sería uno... El delantero es muy raro que vaya a venir un futbolista importante que sea cedido. Y para rellenar plantilla yo creo que se quedaría con lo que tiene actualmente. Bueno, pues así está la actualidad del Betis. Permaneceremos atentos a todos los movimientos que se sucedan en los próximos días. Gaby, ¿algo más? Bueno, yo creo que ya voy por el Betis. Está bastante bien. Bueno, primer entrenamiento de los tres internacionales esta tarde a las 7 de la Ciudad Deportiva. Es a puerta cerrada, así que los aficionados no podrán ver cómo toca el balón William Carvalho, por ejemplo, cómo Takashi Inui saluda en español o en japonés a sus compañeros. Y Guardado, que ha llegado con muchas ganas, ¿no? Al menos eso ha expresado a través de las redes sociales. Guardado parece que lleva 25 años en el Betis. Sí. Un futbolista que ha caído de pie. Ha caído con el pie derecho en el Betis, muy identificado con el conjunto verde y blanco. Gracias, Gaby. Hasta mañana. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino y entramos en la recta final de este tercer boletín aquí en el Desmarque Live.